chicos, soy yo, el verdadero Mordecai 456. Y yo soy Intenso Rigby. Y hoy jugaremos Gun Beasts. Oye, dijiste que jugaríamos Roblox. No dije nada, presta atención al calendario, mapache. Presta atención al calendario. Ay, cómo molestas. Adelante, hazlo entonces. No te gustará verme enojado, y yo estoy enojado. ¡Resolvamos esto ahora! Hoy y solo por hoy en la arena municipal del parque la Toon Tubers Wrestling Federation presenta el mayor evento de lucha libre de toda la internet. ¡Lucha libre letal! ¡Ve! ¡Palito, palito, palito! ¡Es 8 en número romano! ¡Fue lo que dije! ¡Lucha libre letal 8 en números romanos! ¡No tienes que decir en números romanos! ¡Ay, olvídalo! ¡No tienes cómo perder porque ya estás viéndolo! Si pierdes, no me mires nunca más a la cara. Lucha libre letal 8 de la Toon Tubers Wrestling Federation va a ser épico. Los mayores luchadores del mundo luchando por el mayor premio en internet. Vistas y monetización. Y un burrito. Van a tener dragones y dinero polaco cayendo del techo. Todo el mundo va a ver lucha libre letal 8 de la Toon Tubers Wrestling Federation. No te la puedes perder. La batalla del siglo, cuando Tigre Millonario se enfrenta a su antiguo mejor amigo y ex compañero de truco, el barista Blogger, por un churro con dulce de leche. Además de Carlos, el científico calvo contra Rinoceronte Renato, por el título de campeón de la TWF. Elvis no murió, él cambió el nombre a Jorgito y vive en una granja en Boca Ratón. Y hasta él va a ver la lucha libre letal 8 de Toon Tubers Wrestling Federation. ¡Tienes que verla! ¡Es un must! ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! ¡Wow! ¡Se prepara el loco mordo! ¡Vas a caer literalmente! ¡Misterioso Mr. R! ¡Llegó la hora de mi venganza por haber vendido mi remolque para los ninjas snobs del suburbio! ¡Yo seré el ganador del desafío letal del Zeppelin! ¡Letal! Vendí tu remolque y lo vendería de nuevo, así que puedo subir a donde estás. ¡Sube ya, muñeco tarado! ¡Ya lo hice! ¿Qué decías? ¡Cabeza de Zidane! ¡Cabeza de rodilla! ¡No! Señoras y señores, el ganador del partido y el más joven dueño de un churro recién hecho, ¡el loco Mordecai! ¡Esta lucha aún no termina! ¡Un ataque cobarde por la espalda! ¡Cayó en mi trampa! ¡Golpe bajo! ¡Suéltame! ¡Tú vienes conmigo! ¡No, suéltame! Y ahora, premio Mano de Hierro para el mejor golpe de lucha. Mira, Mordo, un globo de gas de helio. Solo así podrás subir en la vida. ¡Golpe directo en la moral del adversario! ¡Qué patada! ¡Cállate que me desesperas! Es hora de la lucha por el título de dobles. Morde Mito y el Mapache Maravilla contra el equipo londinense de Bananas. ¡Sí que sí! ¡Time Toon Tubers en ellos! ¡Suena el gong! La lucha inicia. El Mapache Maravilla parte hacia arriba del adversario con la táctica del muñeco inflable. Una táctica brutal para confundir al adversario, perfeccionada en estacionamientos y adoptada en todo el mundo. El científico cósmico se distrae con la pintura malvada y es catapultado por el Mapache Maravilla, transformando esta lucha en 2-1. ¡Mapache! ¡Yo te salvo, Mordo! El gran Mapache se acerca al motoquero cool que desiste luchar y se retira de la arena porque el adversario contó una broma de Jaimito por enésima vez desde Navidad. ¡Santo espíritu navideño! ¡Qué estrategia increíble! El gran Mapache va a saltar al otro lado para terminar pronto con esta lucha y dice... ¡Ah! ¡Ay, qué burro eres! ¡Si salvas mi vida, prometo salvar la tuya! ¡Ahora! ¡Traicionero! Si no hubieras caído, no habríamos perdido el título de dobles. ¿Sabes qué? Tampoco me voy a mover ahora. Voy a seguir el camino pacifista. Es hora de relajarse.
inhalando. Exhalando. Inhalando. Exhalando. Recuerde, no tomen café. Namaste. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Mapache. Exhalamos. Mapache. Mapache. Ay, voy a tener que ganar esta lucha yo solo. ¿Sabes? También voy a intentar ese método pacifista. ¡Mordo! ¡Deja de robar mis ideas y ayúdame aquí! ¡El cerdo rosa me golpeó! ¡Ah! ¡Ah! Lo siento, Mapache. Ahora sigo el camino de la meditación. Marduk, el dios del sol, y las fuerzas de Shambhala me traen la victoria. ¡Ay, mi! ¡Victoria al Shambhala! ¡Ay, sí, mi! ¡Tú las traes! No se escoge el camino de la iluminación. El camino te escoge a ti. Creo que ese tal Shambhala no le gustaste para nada. ¡Ay, cállate, Mapache! ¿Ves cómo no puedes meditar? ¡Te enojas luego, luego! ¡Ding, ding, ding, ding! La próxima lucha es entre Trenecito de la Alegría contra Trenecito Guaraguara sobre un dirigible, tratando de ver lo que está detrás del muro. ¡Ayúdame, Mordecai! ¡Quédate ahí colgado! ¡Ayúdame a sacar a este bicho de aquí! ¡Baja, cerdo! ¡Suéltame! ¡Espera! ¡Mordecai! ¿Qué estás haciendo? ¡Deja de bailar y ayúdame! ¡Trato de distraerlo con mis movimientos de baile! ¡Sigue adelante, mire hacia abajo, un pasito para atrás y el otro para el lado, y cae! ¡Chu-cha-cha-chu-chu-cha! ¡Chu-cha-cha-chu-chu-cha! ¡El trenecito de rugby! ¡Es el trenecito de rugby! ¡El trenecito del campeón! ¡Chu-cha-cha-chu-chu-cha! ¡Ay, estoy cayendo! ¡Sujétate del cerdo, Mapache! ¡No es un cerdo! ¡No sé qué sea eso! ¡Asegúrate del no sé qué sea eso, entonces! ¡No lo sueltes! ¡No! Oye, ¿gané? ¡Ganaste! ¡Sí que sí! Señoras y señores, ha llegado la hora de la lucha principal de la noche. El gran evento de lucha letal. ¡Ve! ¡Palito, palito, palito! Y para los que no saben, ocho en romano, Carlos el científico calvo contra el actual campeón, Gatuno Gatón, por el cinturón de la TWF. Alguien necesita mucho sostener los pantalones para tener que luchar por un cinturón. Por eso yo no uso pantalones, evita la confusión. Ah, no, sí, tienes razón. ¡Voy a ser gato asado! ¡Vaya, Gatuno Gatón! ¡Vamos! ¡Creo en ti! ¡Acepta tu destino! ¡Esto te enseñará nunca más a atacar mi alergia! ¡Vamos! ¡Imposible! ¡Vamos, Gatón! ¡Los dos cayeron! ¡Una lucha dramática por el título! ¡Santo poder de la ciencia! ¡Regresó de los muertos! ¡Más sediento que nunca por el cinturón! ¡Gatuno puso las garras en él y no quiere soltarlo! ¡El Gatuno está caído! ¡La hora es ahora! ¡El cinturón va a cambiar de dueño! ¡Por el cinturón! ¡Por el cinturón! ¡Por el cinturón! ¡Escapó! Puedes ir preparando la ensalada ya que esa carne de gato demora en cocinarse. ¿Quién diría que los gatos le tienen tanto miedo al fuego? ¡Un intento más! ¡Ahí va! ¡Vamos, gato! ¡Yo creo en ti! Parece que el Gatuno todavía tiene problemas. ¡Le dio una voltereta al juego! ¡Ganará! ¡Perderá! 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 ¡Una pegada del científico y el Gatuno Gatón está en el suelo! ¡No! ¡Señoras y señores, tenemos un nuevo campeón de la TWF! ¡Me vengaré por ti, gatito! ¡Me vengaré! Lo pediste y puedes seguir pidiéndolo porque vamos a jugar todos ellos y más. Y ahí puedes ver aún más de mí, el narrador deportivo y necesario, narrando la Toontubers Wrestling Federation. A ver, ¿qué tú ni estás en este episodio? ¿He sido despedido? ¡Pero nunca te contratamos! Entonces no olvides suscribirte, compartir el video y dejar tu like. ¡Esa frase es mía! ¡Lárgate! Hashtag Toontubers Wrestling Federation. Hashtag lucha letal. Ve palito, palito, palito. Hashtag rugby en el tren de la alegría.
Hashtag Gatuno Gatón es campeón. Hashtag Game Over. Hashtag. Hashtag Turururu. Así no se dice. Se dice hashtag Turururu.